Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a preparar una deliciosa gelatina con tan solo dos ingredientes. Y esta gelatina es especial para el 14 de febrero, día de San Valentín. Quedará muy rica y deliciosa con tan solo dos ingredientes. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Yo aquí tengo tres gelatinas de fresa de agua. También tengo un botecito de crema para batir, es de esta marca, ustedes pueden comprar de la que ustedes gusten. Y este botecito tiene 16 onzas o 473 mililitros. Cada sobrecito de gelatina tiene 4.2 onzas o 120 gramos. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa gelatina. Vamos a preparar estas dos gelatinas de fresa de agua en 6 tazas de agua para las dos gelatinas. Yo aquí tengo la mitad de agua bien caliente para diluir. Ya que esté diluida la gelatina, le agregamos la agua que le hace falta, pero fría. Esto es para que la gelatina enfríe más rápido. Vamos a batir muy bien para diluir la gelatina. Cada bolsita especifica que la preparemos en 4 tazas de agua, pero yo le estoy quitando lo de una taza a cada bolsita para que la gelatina nos quede más firme, no se nos desbarate al partir los cubitos. Así que vamos a batir muy bien. Yo ya tengo este molde ya previamente engrasado. Vamos a poner aquí la gelatina de fresa que preparamos y la vamos a pasar al refrigerador por 4 horas o hasta que quede bien firme. Ahora en este momento vamos a preparar esta gelatina de fresa. Yo la voy a preparar en 2 tazas de agua. Vamos a diluir muy bien y la vamos a reservar para que enfríe para después preparar la gelatina. Vamos a engrasar este molde en forma de corazón con aceite en spray, bien engrasadito por todos lados. Este molde tiene una capacidad de 8 tazas. Lo voy a engrasar muy bien y lo voy a pasar al congelador por 10 minutos. Ya la gelatina ya cuajó, así que la voy a partir en cubos pequeños. A mí me gusta partirla así en cubitos pequeños para que me rinda más y también se ve más bonita la gelatina cuando la parten en cubitos pequeños, pero eso es opcional. Así que vamos a partir toda la gelatina para después comenzar a preparar la gelatina de corazón. Recuerdan las 2 tazas de gelatina de fresa, vamos a dejar que se enfríe, pero no que se cuaje. Vamos a poner la gelatina de fresa en la licuadora. También vamos a agregar lo de una taza de crema para batir y vamos a licuar muy bien. Sacamos el molde del congelador y aquí ya tengo la gelatina de cubos. Ahora sí vamos a comenzar a preparar esta gelatina con nuestras manos bien lavadas o si ustedes gustan se pueden poner unos guantes. Vamos a comenzar a agregar los cubos de fresa. A mí me gusta poner una gran cantidad, así como lo ven, porque así nos queda la gelatina de mosaico muy bonita. Si ustedes ponen primero la gelatina líquida y después el mosaico, ya después va a flotar y no les va a quedar marcado el mosaico, así que este es un tip que yo les doy. Vamos a hacerlo de esta manera y apachurrando con la palita para que la gelatina nos quede bien bonita y todos los cubos se noten. Si siguen estos pasos, esta gelatina les va a quedar súper hermosa. Al final del video ustedes van a ver el resultado final, verán qué hermosa y deliciosa queda esta gelatina. Así lo vamos a hacer hasta que terminemos con todos los cubitos. Ya que terminamos, la vamos a pasar al refrigerador por 4 horas o hasta que quede bien firme. Ya cuajó la gelatina, así que con nuestras manos bien limpias vamos a ir despegando todos los bordes y vamos a tener una base lista, un plato, lo que ustedes tengan, y vamos a voltear con mucho cuidado.
Y vamos a mirar el resultado final, a ver qué tal nos quedó esta deliciosa gelatina. Y pues aquí les comparto, miren, qué hermosa gelatina. Si ustedes siguen estos pasos, les quedará igual de bonita la gelatina sencilla, con tan solo dos ingredientes. Ustedes pueden tener esta belleza de gelatina para el 14 de febrero, especial, fácil y súper económica. Así que nada más la voy a decorar, les voy a dar una idea para que esta gelatina se vea aún más hermosa y antojosa. Así que ahorita les comparto el resultado final, cómo es que nos va a quedar ya con la decoración. Y pues aquí les comparto el resultado final. Así es como nos queda ya decorada. Yo le puse alrededor de la crema que me sobró, la crema para batir. También le puse unas fresas con glaseado para que se mire más antojoso. Como pueden ver, da un cambio grandísimo. Si ya se miraba la gelatina antojosa, pues con estas fresas y esta decoración se mira más rica. Así que ustedes la pueden preparar para ese día o también para la venta, para venderla. Y pues les quedará muy bien, muy hermosa y súper económica, que es lo más importante, fácil de preparar. Así que espero se animen a realizar esta belleza de gelatina. No olviden que si les gusta este video, regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.